Muchas gracias por acompañarnos. Edith Feble, periodista, está aquí en, a partir de ahora. Nos, estamos hablando de algo que ocurrió respecto a ella con una información que ella solicitó como periodista al Departamento de Prensa de la Embajada de Estados Unidos. Se le dio la información, pero luego apareció una versión falsificada eh, circulando que algunos medios hicieron eco y también eso fue aprovechado coincidencialmente entre comillas por quienes eh, comenzaron a atacarla desde eh, uh -huh. cuentas falsas o reales pretendiendo restarle mérito a su trabajo profesional entonces tú me decías que era un elemento crucial sí. y fue que la embajada de los Estados Unidos emitió un tweet aclarando y diciendo que habían informaciones decía que no guardaban relación con la que habían dado distorsionadas fue el término que utilizó y dio todos los detalles que ya yo había publicado también, o sea la embajada de Estados Unidos fue consciente de que hubo una manipulación y así lo hizo notar. Eso es algo tremendamente inusual. Y ha debido de preocuparles a ellos esto también. A todo el mundo, debió de preocuparle a la prensa dominicana que la embajada de Estados Unidos tenga que salir a precisar unos datos cuando todos los, todos los dedos y toda la todo el norte de lo que aquí se ha producido, señala directamente al yo Ministerio digo a ellos de manera especial porque son gobiernos extranjeros, verdad, representación uh -huh. de gobierno, entonces dirán caramba y dónde estamos, que damos una simple declaración de prensa por una diligencia que hace una periodista. Y hay quienes manipulan esto y lo, lo distorsionan. Y cuando piensas que se llegue a manipular una información de la Embajada de los Estados Unidos, te puedes pensar cómo se podría manipular cualquier información. Porque se le suele tener cierto miedo o cierto respeto a las embajadas de los países poderosos, más que todas las norteamericanas. Yo pienso que estos son días. Eh, el caso Miriam Germán, que en sí mismo no es el caso, digamos, eh, porque bueno, ella es una jueza que salió a la judicatura, se pretendió hacerlo de un modo totalmente arbitrario, con ella se ejerció la violentación de un reglamento y todo lo demás. Pero al margen de eso, manda profundas lecturas a todos los ámbitos del país. Por un lado está la prensa, el ejercicio de la prensa. El mismo hecho de lo que ocurrió con este acto demuestra los límites que debe tener la prensa con las fuentes, la cercanía o no de la prensa con las fuentes. Bueno, la un fuente. viejo maestro del periodismo. Eh... Que en paz descanse, don Mario Álvarez Dugan, a quien tuve un, un gran afecto, trabajé con él en varias ocasiones, siempre decía que era conveniente rotar los reporteros de las fuentes, porque dice a veces, él le decía una palabra, la fuente marea al periodista, hay unos conciliables, unas amistades, y el reportero no tiene que ser enemigo, pero tampoco amigo de la fuente. Uh -huh. Siempre es bueno cierta, que exista cierta distancia, para evitar que después hasta los afectos que se crean, hasta sí. de buena fe, el periodista diga, ay, pero entonces, esto Voy es tan duro, si sí, es mi amigo avisa. y me ha tratado tan bien. Entonces eso es conveniente, esa distancia. Yo creo que, bueno, la, la primera que saque esa elección es Aris, ella me lo ha dicho varias veces. Yo sí he dicho públicamente y lo reitero, yo no creo que ella estuviera de ningún modo vinculada a ningún propósito malsano. Ella pensó, hizo un ejercicio de extrema confianza, eh, concediendo un material que se le había enviado a su medio y eso hizo incluso que un material que era para su medio terminara en otros medios antes que su medio lo publicara. Eh, hay otras lecturas que, que es esta época de posverdad, el manejo eh, de la información de los que piensan que pueden eh, de alguna manera desvirtuar lo que pasa. Eh, hay algo que yo decía cuando salía de, de CDN con el tema de los fiscales. Que fue una palabra que yo escuché mucho entre fiscales del país, que decían que la vida allí ahora es una producción. Y es una producción porque piensa así que es virtual, que lo importante no es lo que pasa, sino lo que se dice y cómo se dice. Y lo que, lo que se puede proyectar como apariencia. Sí, entonces como apariencia. Y entonces este señor, que es el príncipe de Asturias, que va como que es un séquito, ¿sí? como que todo el mundo sintiendo honores, y tuve a todo el mundo como asustado. Yo no entiendo eso. A mí, yo no sé. Quizás en la conciencia de este tipo de gente. No cabe la posibilidad de que existan gente del mundo normal, es que no la amen, que no, que no están por eso, por estar rendiéndole, eh, celebrándole chistes que no tienen gracia. O sea, sí, una es una cosa, un... y tú mencionas eso, eh, que se da con ese personaje, el procurador, y con otros funcionarios. Suele ocurrir una cosa al unísimo en gente como esa. Eh, le gusta el aparataje, le gusta la pleitesía, sí, claro. pero al mismo tiempo es gente... Muy desconfiada, yo no sé por qué. ¿Será bueno. porque ellos también hacen cosas, andan figodeando por ahí? Y además uh, piensan que todo el mundo eh, es tiene una mala intención por detrás. Un hijo de aquello y que le quiere hacer daño. Exacto, que es, un que es personal. Y yo, te, y yo te voy a decir. Todos ¿no? lo ven como, como sí, que como le quieren hacer daño. Una conspiración. No, hay periodistas de verdad que amamos el dato cierto. Simplemente a mí no me importa Yo no tengo que ver si eh, y, y quiero conservar esa salud mental Porque por salud mía por, por salud mental, para yo no terminar donde Guerrero Heredia O sea, de que yo <laughs> De que yo diga eh, Aún las personas Que hicieron esa manipulación Yo pueda tratarlo en justicia O sea, yo no tengo que Cebarme con no, esa no no, gente. no tiene que agregarle ah, eh, de más Yo no tengo que ponerle de más no, 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 Yo tengo que decir lo que es lo que yo tenga. De hecho, una de las metas que yo tenía era tener todo lo que pudiera, rápidamente. Afortunadamente lo, lo pude tener. Pero a mí me han llegado muchos datos, por ejemplo, eh, me llegan anónimos que yo no le hago caso, porque aunque el procurador eh, utilice los anónimos, yo no creo en los anónimos. Tú no anónimos. puedes hacer uso de lo que tú criticas. Exacto, yo no creo en los anónimos, yo no creo en la persecución personal de la gente. Yo no creo en que yo tenga que decir, voy a ver cómo destruyo. No, yo, no estoy en, yo no estoy en campaña. No, no porque tú no, tú no haces un ejercicio para dañar a alguien. A nadie. Es para mejorar la sociedad. Obviamente. Si hay una injusticia como la que yo sentí que se había cometido, yo puedo mostrar eh, los datos y usted me dice a mí, y le dice al país, sobre todo usted le dice al país, miren porque esto que ustedes están mirando aquí tiene color rojo, y te lo dicen ahí con la cara larga. Es color rojo y tú estás mirando y dices, no, pero que, que no puede ser rojo. Óyeme, tú te mueres voceando que no es rojo, que no es rojo, eso es azul. Y esa es la responsabilidad de la prensa. O sea, no es, es decirle a la gente lo que es, lo que pasa. Eso no implica, es, yo digo que eso es como un apego que te hace dormir tranquilo, que te lleva a tener paz. Porque si tú no tienes esos enredos, tú no te equivocas. Yo puedo hablar aquí, me puedo ir a Rusia, me puedo entrevistar en la televisión, me puedo entrevistar en la radio, puedo hablar con los amigos. Pero si tienes una sola versión, si no estás haciendo producciones, si no estás mintiendo, tú no te equivocas porque estás apegado a la verdad de que supiste que se dijo azul y era rojo. Y cuando uno se equivoca, porque todos podemos cometer sí. un error o nos pueden en un momento a dado pasar poner... un dato impreciso. Uno tiene la decencia De reconocerlo. y no tiene que mentir y decir, miren, no, en este aspecto eso fue un error, me equivoqué. O me dieron un dato que era impreciso. Sí, y, y se demuestra cuando la gente sabe claro. que hizo algo a conciencia, que no anda enredando ni manipulando. Sí, porque el problema para mí, incluso más que el error en sí mismo, porque como dice, todos podemos equivocarnos, es que tú tengas ese tufo a, a, a manipulación, que tú tengas ese, ese eso que hace ver... Que el interés es provocar ruido. Y, más, y además de eso, un poco más. Eh, si tú dijeras, bueno, aquel decidió ser un retorcido personalmente, o aquella, uh -huh. tú dices, bueno, esa es su decisión. Claro. Manipular, enredar, retorcer, le gusta el chisme, le gusta dañar honra, allá él y sus consecuencias. Pero como tú sabes que eso es parte de una estructura, de un engranaje, que sí. trabaja para. Eso es sí. peor todavía. Bueno, cuando se montan eh, fábricas de mentiras, cuando se... Y ahora con el tema de las redes sociales. Nosotros vivimos un tiempos difíciles porque este es un tiempo donde se supone la población tiene más acceso a la información. Tú podrías decir que la gente está más y mejor comunicada. Yo tengo un hijo que tiene 19 años. Cuando yo tuve a mi hijo, yo no podía llamar por celular a su médico. Yo, llamaba, yo le ponía un viper. Quiere decir... Y ya y hace, eso era un gran avance. Y ya eso era un gran avance, que él tenía un viper y yo tenía otro, ¿entiendes? Para llamarlo. Entonces, no teníamos el WhatsApp todavía. Tenemos más y mejores instrumentos de comunicación, fantásticos. Y tú podrías pensar, ¿está el hombre y la mujer de hoy mejor comunicado? ¿Sabe realmente, se aproxima más a la verdad? Lo que hemos encontrado es que hay gente que ha decidido meternos ruido ahí. Que ha decidido hoy mismo. Leía yo, por ejemplo, una información de una empresa en México que se dedicó a tomar los perfiles de la gente en Facebook y a crear contenidos que respondieran a los deseos de esa gente. Y utilizaron la información de millones de personas. Hoy se manipula, te llegan los expertos. Aquí mismo, yo tengo entendido que con el caso de Miriam Germán, se buscó de que una empresa extranjera experta que la contactaron. Yo tengo las evidencias de que al menos una empresa fue contactada y esa empresa no podía porque tiene otros compromisos. Y yo conozco a alguien que conocía a su vez esa empresa y tuve la información. Tú sabes que eso básicamente es lo que define la llamada trama rusa en Estados Unidos. Sí. Se valieron de, ¿verdad? de expertos y a través de Facebook y otras redes, ¿Sí? redes sociales gente que coincidía con cierto punto de vista y por ahí atacaron, atacaron. Pero en este caso era expertos y que para manejar la crisis. Pero yo digo, tú no necesitas un experto para manejar la crisis. Si sí, dice y la yo, verdad, el no problema. No, la, tú tienes que ir al Mercado Santo Domingo, irte donde un campesino y comprarle una libra de vergüenza. Tú le dices, da, dame una libra de decencia, una libra de vergüenza. Oye, te, te resuelve el problema. Si la vergüenza la venden por libra, eso te resuelve todo el problema. Tal vez a ellos se la venden muy No, yo le digo, la verdad, tú... Muchas crisis, tú las solucionas con eso, con media libra de vergüenza, media libra de decencia, haces un batido con eso y te lo veo. Tú sabes que a propósito de eso tan vergonzoso que se montó contra Miriam Germán Brito, y que yo digo que ha sido en vano, porque mucha gente inclusive que admiraba a doña Miriam, pero que no la tenía presente, lo que salió fue todo el mundo a defenderla desde todos los ámbitos. Incluso hay gente que ha dicho, yo no estoy de acuerdo, yo en una situación, abogado han dicho, sí. ella falló en mi contra, pero reconozco sí porque su no caridad. era una gente, no era una gente que estaba cogiendo chele, atrapachele, no. cogiendo chelito, porque cuando y tu... uno hasta se preguntó, caramba, porque hubo, uno tuvo que coincidir, o coincidieron con uno gente que hasta de la caverna política que salió <laughs> a defenderla. <laughs> sí porque lo que pasa es que porque era demasiado. Lo que pasa es que a veces la integridad de ciertas personas ofende. Cuando la gente no concibe que hay gente que no se vende y quiere igualar a todo. Es eh, verdad que el bandido juzga por su condición. Dice, ajá, este dice tal cosa, pero este obedece a alguien. Sí, Eso quiere, se ve eh, mucho en la profesión nuestra. sí, que el, quiere igualarse. El bocinglerío entiende, ah, bueno, nosotros estamos de este lado, para que ellos están de otro. O sea, no entienden que hay gente que tiene independencia de criterio. O sea, estamos hablando de una jueza que tiene más de 40 años en la administración de la cosa pública. Tú conoces mucha gente que bueno uno no sabe yo la primera vez que vi a Miriam recuerdo que la vi en un supermercado y la segunda vez fue la vez que le hice la entrevista después de su después de que el procurador general de la República le, le dio todas las acusaciones que le dio eh, no obstante eso, yo sabía desde hace meses que eso venía y, y Carolina Santana le hace una entrevista previa y se la pregunta. Le dice, ¿usted no teme que usted, el Procurador General de la República, como tiene cierto, eh, cierta diferencia de criterio con usted, porque el caso de Bred le salga con algo? Y ella dijo, bueno, es posible, pero yo creo que él se respetará lo suficiente. Es decir, habíamos recibido la información previa. De que eso no fue una cosa que tomó por sorpresa, ni siquiera la misma. Pero Mire. es que lo que presentó el procurador es un trabajo de, 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 de meses eh, eh, si y espiando a alguien. Eso no se monta de la noche a la mañana. Sí, entonces, eh, y el tema, por ejemplo, de ese personaje que, que, que tenía dos identidades, que al final puede ser o no delincuente, yo no sé cómo van a terminar la investigación de un muerto. Eh, tú dices. En República Dominicana tiene políticos que han coincidido una y otra vez eh, con el acercamiento de personas en su entorno que es gente del ámbito delictivo. Cuando arrestan a Quirino Ernesto Paulino Castillo, el presidente de entonces del Senado de la República andaba en un vehículo cuya placa había sido comprada, exonerada, comprada a Quirino Ernesto Paulino Castillo. Dos hermanos eh, que trabajaban en esa red, Construyeron casas y dos políticos preeminentes, eh, uno de ellos del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, le habían comprado su apartamento a ese señor. Se lo habían comprado. Y todo, y todo el tema que salir. se dio con los muebles del edificio de la Suprema, sí. la decoración. Pero nadie salió a decir que ese político tenía vínculos con el narcotráfico. Tú tienes que Arturo del Tiempo Márquez. Eh, fue llevado al Palacio Nacional. Se fotografió con el presidente. Se fotografió con el presidente de la República. Entonces Lo hicieron Lander coronel Fernández. de la policía. Ah, tú tienes que, eh, en el caso de, del presidente Danilo Medina, le pone la enseña tricolor a Ángel Rondón en el pecho. Pero no solo eso. El actual procurador que acusa a Ángel Rondón de lavado de activos y de cuantidad de diabluras hay en el caso de Brett, estuvo en la inauguración de uno de los hoteles de Ángel Rondón. Muy sonriente. Entonces la pregunta es. Ellos sabían o debieron saber que toda esta gente era una partida de delincuente. A ellos te dirán que no, que eso pasa. Bueno, el presidente Entonces, Medina, pero ellos... a propósito de una persona que nombró como viceministro sí. y otro que fue como cónsul, se le preguntó, ¿esta persona tiene este antecedente? O el caso del, del viceministro de la Juventud sí. que tenía un caso de violencia eh, intrafamiliar contra su compañera. Y yo dije, ah, bueno, yo no sabía. Si sí, el presidente, que la persona que, enterada, no sabía. Que es un caso que quizás la comparación es un poco porque se supone que los organismos del Estado depuran estas personas. Deben depurar. Deben supone depurar, se supone uno. Eso cuando se trata de un nombramiento. Pero yo digo, el que compra una casa, el que se hace una foto, el que va a la inauguración de una eh, entidad, de alguien. Eh, eventualmente, como ha pasado aquí, eh, se dan estas situaciones. El problema que yo veo en ese sentido, porque probablemente algunos de esos casos tú dices, bueno, vamos a cuestionarlo, pero el problema es que tú usas doble rasero. Tú usas un rasero para los tuyos, para tus políticos, para ti mismo. Tú usas un rasero contigo cuando tú vas a la inauguración de un hotel de, de Arrondón. Tú usas un rasero distinto para ti que es cómodo para tu presidente. Tú usas un rasero para los miembros del comité político, para esta jueza, en virtud de que tú tienes una, un, un dolín. ¿Por qué un dolín? Un dolín, porque no, ni siquiera es un dolor, es un dolín, como dice la gente del barrio, porque ella desnudó tu proceso, que a fin de cuentas no sirve tampoco. porque de qué estamos hablando? Que el caso de Brett, que no iba a servir, y ha servido. Si sí, más de la mitad visto, de los arrestados ya están libres. visto libre. eso? Eh, los abogados se han dado banquetes de la defensa, Entonces, desmontando todo eso que no tiene ningún fundamento. Entonces haces extensivo todo eso a la gente que te parece defiende o a la gente que te parece eh, de alguna manera, le dan voz. En espacio está pequeño, porque dime tú. Yo estoy a las 11 de la mañana, que es una hora incomodísima para la gente ver. Pero eso ellos mismos van y viven buscando a ver quién le dice algo diferente. Y entonces, como tú tienes una voz que es distinta, dice, "No, no, esta voz hay que buscar la manera de Porque es que hay un propósito y yo pienso que esto es lo más peligroso si se ve de, del costado político todo esto. Una intención de, de acapararlo todo, dominarlo todo como se ha dominado en el Ministerio Público, es que ahora mismo, en este momento, mira, yo trabajé por mucho tiempo cubriendo el área de justicia. Yo conocí los procuradores, tenías ahí a, 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 al, al, a Radamés Jiménez, que Radamés Jiménez tenía tres o cuatro casos, que eran los casos de, de, de él y del presidente, que esos casos eran de ellos, tú sabes. Entonces <laughs> lo manejaba. Sí, que tú sabes que esos casos, esos eran casos mayores. Pero los fiscales hablaban, eh, ha trabajado más o menos en libertad, no estaba cogiendo, no estaba parándolo todo. Tú tenías a Domínguez Brito que llegó con mucho de que bueno, vamos a limpiar esto, después se puso más lento, más lento, más lento, más lento, más lento, pero no fuñía todo el mundo, estaba tranquilo. Tú tienes a, a, a este, a Víctor de que era un tipo disparatoso, orgulloso, que decía, no desesperéis. Y salía a hacer sus... Transplutónico, su, se inventó una palabra. De... Y como pleploso a veces en las declaraciones públicas. <laughs> a veces. Sí, <laughs> sí, en las declaraciones públicas. Pero a fin de cuentas era eso. Eh, sí, que tenía sus cosas, porque veía la, las águilas por poco hace que, se, que las regalemos. Eh, daba los indultos, te recuerda que el penúltimo día el presidente se negó a firmar indultos, una fiesta de indultos, ¿eh? una fiesta de indultos y eso, pero bueno, era dañino y todo, pero no llegaba a, a estos niveles. Ahora tú tienes este señor: si matan dos becerros en Ato Mayor, es gracia y agarran a lo, que, a lo que mataron a los becerros, es gracia y obra del Procurador General de la República. Si hay una no, no una eh, Es curioso, esas notas, todas centralizadas, puede ocurrir, como tú dices, en el campito más lejano del este, del sí, norte, sí, sí. del sur, y sí. eh, viene desde la procuraduría. Y, y lo que dice, no que el fiscal sí, de allá está, hizo no, un trabajo, no. investigó, no que el policía hizo su parte y atrapó al tipo, no, no, no. Eh, no que el juez entendía que tenía mérito y decidió condenar, sino, dice. El Ministerio Público logró que condenaran no, Por este orden plan. y designio suyo. Sí. Es, es y es una centralización sí, un del que, que yo soy Tom Jones. <laughs> tienes una centralización de la palabra en ese aspecto. Lo tienes, por ejemplo, hoy mismo, por ejemplo, tú vas a, a la dirección de prisiones y te vas a un responsable de comunicación de la dirección de prisiones. ¿Crees que puedes conseguir una entrevista con un preso condenado? No, tienes que irte a la Procuraduría. No, no, todo centralizado. Así todo es, se ha ido centralizando. No. Y entonces, la, yo digo, con que te traten en justicia y te traten en decencia, ¿no? Es suficiente. A mí yo no sé quién hizo esa alteración. Yo no puedo decir fue esta persona o fue aquella. Ellos son los que saben. Ellos son los que saben porque eso fue un documento que llegó a un medio de comunicación y que y respetando ese medio, en este caso a Noticias SIN, que era una periodista suya, que se confió y concedió ese material que nunca debió conceder porque obviamente era inmerecido que se lo hubiese dado, ese material se regó, ese material se utilizó y ese material se alteró. Entonces, eh, desde mi punto de vista, es un estado de cosas donde todavía tienen tiempo de recuperar eso que decía, que lo pueden comprar en el Mercado Santo Domingo a un agricultor de la loma, porque ahí vienen los agricultores de la loma, es donde está lo más decente de este país. Entonces sí, yo creo que bueno porque la mentira va con el ser humano, o sea, mentir porque a fin de cuentas es eso, o procurar mentir o cambiar la realidad va con los seres humanos. Lo que pasa es que ahora se divulga con más rapidez. Eh, Cuántas veces vemos que matan a un artista que en realidad no murió, no. que te dicen un hecho que en realidad no pasó, que te dicen, te dan a entender una cosa que en realidad no es. Entonces, de ahí es que es importante el rol que tengan los medios de comunicación. Y a través de la historia, de las mentiras que aquí se cuentan, por ejemplo, de la dictadura de Trujillo, y hay gente que está convencida y repite esas cosas. Claro. Y ha sido desmontada. Eh, no sé mucho, Bernardo Vega, que colabora con nosotros, escribió un texto diciendo que, incluso contrario a lo que dicen los trujillistas, que él fue el gran patriota que salvó el país de los haitianos, él le entregó territorio a Haití. O sea, eso, mucha gente le decía, insultando a Bernardo, que es mentira, pero sin ningún dato, Bernardo aportó el dato. Exacto. ¿Cierto de que él entregó territorio? Sí, porque se crean unas fábulas. Esa y idea. repiten y repiten. Y ahí y repiten. es la gran responsabilidad de los medios de comunicación y la gran responsabilidad de los periodistas eh, para llevar un poco de luz, yo creo, y un poco de certeza eh, y saberlo. Yo, por ejemplo, tú dices en el manejo de las redes sociales en que cuando la gente va diga, bueno, eh, esta persona o este medio ha demostrado eh, que ama la verdad, que busca la verdad. Que se puede equivocar en el camino, obviamente, pero que ese sea como el norte. Yo creo que para, desde mi punto de vista es lo fundamental para este tiempo. Y también eh, en este ejercicio, eh, a través del tiempo, cosas que uno ha hecho y después se da cuenta que aportó. Uh -huh. Que fue algo útil, eso también es una satisfacción. Y avisarle, alertarle a la gente, porque pues, hay gente por ahí que está y que piensa ser presidente. Y tú dices, ah, piensa ser presidente haciendo toda esa marrullería. Entonces, así la gente, si le deciden decir, bueno, vamos a votar por esta persona. A sabiendas de a que es bueno, un marrullero. Se lo dijimos. Exacto. Entonces, es importante, ¿entiendes? O sea, por eso es que los periodistas tienen que tener esa posibilidad de contarle a la gente lo que es. O sea, Toda la verdad, pero también toda la mentira. Ya cerrando, entonces después que tú eh, desmontaste todo esto, yo vi la transmisión. Ya de no hecho, aquí habla, la, no. hicimos la reproducción, de tú mm. inclusive con la pantalla digital va explicando Sí, pues tenía bien. que ser como así, con un palito para que pero se Pero muy bien, muy bien. Entonces, después de eso, ¿no ha habido más molestias? no para nada porque bueno al otro día comenzaron como a las tres y media de la tarde las cuentas falsas cogieron mi el logo de mi programa que es la cosa como es y le pusieron la cosa como no es y comenzaron a molestarme a poner edit feble es la cosa como no es y la cosa como no y el logo y yo dije a cada logo lo bloqueo taquiti, 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 porque son cuentas creadas y pues yo generalmente si es una cosa de diferencia que te dice mira eh, no estoy eh, de acuerdo contigo ajá, y este hombre es el príncipe de Asturias no sé qué ese tipo de cosas mías son, no me importa, yo lo dejo que hable y que piense diferente. No hay ningún problema. Pero cuando cogieron mi logo, lo digo: yo siempre la, 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 la idea que tengo es la siguiente. En Twitter, sobre todo, tú le das silenciar, lo dejas trabajando contigo, pero no lo ves. Entonces, ellos están trabajando, ellos creen que te está molestando, pero tú no lo ves. Pero la gente que entra a mirarte a ti lo ve. Entonces, como, como estaba mi logo, yo digo, ni lo veo yo, ni lo ve la gente que me ve a mí, que para, eh, con mi logo no no van a inventar. Y comencé. Eso es un taquity. delito, además. Sí, pero yo bloqueé 35. 35. 35. Ya se alcanzaron. Y cuando, cuando vieron que era bloquear, dijeron, no vamos a quedar cuenta, vamos a tener que crear nuevas cuentas para poder. Y ya de donde <laughs> no fui Muchas gracias, querida hermana. Muchas gracias. Gracias Es un gran a honor ti. tenerte aquí, Edith Febles. Yo sé que la gente ha disfrutado y. Y además he aprendido mucho contigo en gracias. este espacio. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias a tu gente.